se comunican, por favor, escríbanos en el chat desde qué país se conectan. Yo los saludo desde Colombia. Mi nombre es Yango Colmenares, soy especialista en seguridad de la información. Y la noche de hoy vamos a hablarles de la nueva versión de la ISO 27001, con sus nuevos controles, con su nuevo anexo, qué más cosas tiene, qué más oportunidades tiene para implementar, cómo esta nueva versión tiene controles que tienen que aplicarse, que no tienen que aplicarse, ¿sí? Es muy reciente, esta versión salió en octubre y muchas empresas están pendientes a la novedad de cómo pueden implementar controles, cómo poder certificarse. Y lo que queremos esta noche es dar material de interés que lo puedan aplicar ustedes, cada uno en sus profesiones, no necesariamente que estén en el área de seguridad, que estén en TI, que se quieran formar, que quieran prepararse, que quieran entrar en este gran mundo. Esto es para ustedes, con mucho gusto, que queremos compartir. Buenas noches, nos saludan desde Costa Rica, Fabián, desde República Dominicana, Paul, tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Uruguay, de Chile, mira, gente también de Lima, de Perú, un saludo para todos. Camila, Natalia, desde donde nos estás viendo. Sí, gente desde muchas partes del mundo, les agradecemos por su audiencia. Esta noche nos van a acompañar dos expositores. Está Jaime Rivera, que es especialista en seguridad de la información. Jaime está desde Bolivia, desde La Paz, y hoy nos va a acompañar en esta clase. Y también tenemos a Óscar Morales, nuestro otro especialista, quien va a ser una de las personas que va a dar esta capacitación. Y también hay una información muy importante porque tenemos un curso de auditor líder en ISO 27001 para las personas que quieran formarse y certificarse. Más adelante les vamos a dar esa información. También saludamos a las personas que están en México. Mi segunda patria es México. Me encanta ese país. Mira, saludos desde Argentina. Saludos a Octavio, que está en el Tolima. Williams está en Caracas. Un gusto saludarlos. Vamos a comenzar. Hola Jaime, ¿cómo vas? Hola Oscar, ¿cómo están? ¿Qué tal, Django? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Oscar? Sí, en algunos ¿Cómo estás? lados es día. En algunos, seguramente en algunos países es ya de día. En otros más tardecito, otros ya tienen el sol, otros ya tienen la nieve encima. Esa es la magia, ¿no? De la virtualidad y este tipo de eventos donde hay personas de diferentes latitudes. Así que, bueno, un gran saludo para todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar. Claro que sí. Gracias, hola ¿Cómo vas, Jaime, hola Oscar? Yango, muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos los que nos acompañan en este momento, como siempre, felicitarlos por el interés en participar, en darnos sus comentarios y están pendientes de lo que viene de aquí en adelante. Sí, yo he visto los comentarios y hay muchas personas que están detrás de cuáles son estas novedades, qué tanto cambió la norma, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, qué tanto hay que dejar de aprender, que a veces es una de las cosas que las compañías quieren saber y nosotros como especialistas en seguridad o para las personas que se están formando, les va a beneficiar mucho para que lo puedan aplicar en sus empresas, en su conocimiento. Entonces, no siendo más, comencemos. Adelante, Jaime. Dale, perfecto. Estoy compartiendo mi pantalla, no sé si la pueden ver. Sí, ¿no? Sí, Jaime, Ok. ya vemos la pantalla. Por favor, confírmenos en el chat. Sí. El Nos confirman, sonido, la ustedes me dan el imagen. visto bueno y podemos arrancar. Escríbanos. Cuando me digas, Django, arrancamos. Listo, Jaime, ya vemos muy bien la pantalla. ¿Tienes también, se escucha Súper, bien? ¿Me perfecto, están excelente. Bueno, listo, confirmando? Adelante. muchísimas gracias. Entonces vamos a dar arranque a esta clase gratuita.
de certificación como auditor líder en la ISO 27001, ¿no? Otorgada por ciberseguridad en línea. Bueno, un breve resumen ahí de quién soy yo, quién les habla. Mi nombre es Jaime Rivera, soy de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, soy ingeniero de sistemas, tengo algunos diplomados ahí en administración de servidores y seguridad informática, y también certificación como implementador, auditor interno y auditor líder de la ISO 27001, ¿no? También algunas otras certificaciones en el área de seguridad, y bueno, ya llevo un poco más de 10 años en el rubro de TI, seguridad de la información, haciendo proyectos tanto aquí en Bolivia como también fuera, ¿no? Así que bueno, quisiera que comencemos un poquito hablando de la agenda. O sea, vamos a arrancar muy básico, ¿ok? Y luego vamos a ir para adelante, ¿ok? Entonces vamos a arrancar desde qué es la ISO 27001, qué es un SGSI, cómo el SGSI puede ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos de negocio, cuál es la estructura de la norma y cuáles son los beneficios que esta nos entrega, ¿ok? Entonces, para arrancar, ¿qué es la norma ISO 27001? Bueno, una definición breve nos dice, ¿no?, que la norma ISO 27001 es una norma certificable desarrollada por ISO. ISO es la Organización Internacional de Estandarización, que tiene como propósito ayudar a las empresas a gestionar la seguridad de la información, ¿no? Nos entrega los requisitos y lineamientos para la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, un SGSI, ¿ok? Esa palabra es bastante importante por si no la conocía, ¿no? Pero bueno, ¿qué es un SGSI? Es básicamente un conjunto de normas, políticas, procedimientos que trabajan de forma conjunta para mantener, ayudar y mejorar la seguridad de la información en una empresa. Y así la empresa pueda lograr alcanzar sus objetivos de negocio, ¿ok? Eso es bastante importante que lo conversemos, ¿no? Es decir, no vamos a implementar un SGSI simplemente porque queremos, porque es bonito, porque está de moda, ¿no? Simplemente, sino que un SGSI basado en la norma ISO 27001 realmente nos puede apoyar a alcanzar los objetivos estratégicos que tenga el negocio, ¿ok? Pero ¿cómo es que un SGSI nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos de negocio? Para eso, en este cuadro, pues vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ok? En las organizaciones, las empresas, tenemos nosotros tres componentes importantes. A ver, si me permiten, voy a poner mi puntero. Ok, ya. Tenemos nosotros personas, tenemos procesos y procedimientos y tenemos tecnología, ¿ok? En cualquier organización tenemos estos tres componentes. Estos tres componentes interactúan entre sí con un activo que es bastante importante para cualquier organización. Y estamos hablando de la información, ¿ok? Entonces, si sabemos que la información interactúa con estos tres componentes, lo que un SGSI o lo que basado en la norma ISO 27001 busca es proteger esa información, ¿okay? Proteger esa información y brindar disponibilidad, ¿okay? ¿Qué quiere decir con disponibilidad? Que la información esté disponible cuando los usuarios o cuando la empresa realmente lo necesita. Es decir, no me agrega mucho valor que mi información esté disponible tal vez en un horario de la madrugada, cuando no se hacen transacciones, a que sí esté disponible o que haya interrupciones durante el horario laboral, digamos, que de 8 de la mañana a 6 de la tarde, un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que la norma busca es ayudar a las empresas a establecer los controles necesarios para que se pueda garantizar la disponibilidad de la información cuando realmente sea necesaria, cuando realmente los usuarios, los funcionarios de la empresa así lo requieran, ¿ok? Otro punto importante al cual nos ayuda la norma es a ayudarnos en la integridad de la información. Con integridad nos referimos a que la información no haya sido modificada tanto accidentalmente como intencionalmente, ¿no es cierto? Entonces, y que la información esté íntegra y que realmente nos pueda servir para los objetivos del negocio, ¿ok? Otro punto no menos importante es la confidencialidad, ¿ok? Con la confidencialidad nosotros lo que buscamos es que la información, si bien es cierto, está disponible y es íntegra, pero solamente pueda ser accedida por las personas que tienen permiso para hacerlo. ¿Okay? En las organizaciones, en las empresas, manejamos con diferentes tipos de información. ¿Okay? Hay información que es de acceso público y otra que no tanto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de contratos, o hablamos de código fuente de algún software, o hablamos, por ejemplo, de la planilla de sueldo. ¿Okay? Esa es información que no puede ser accedida por cualquier persona. Entonces, la confidencialidad busca limitar, ¿okay?, para que esa información sea accedida solamente por las personas que así tienen permiso para hacerlo. Okay, entonces, con todo esto, vemos que lo que busca un SGSI a través de la norma ISO 27001 es proteger a la información, proteger la información de las organizaciones,
para que esta organización pueda avanzar en el objetivo, en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Y de alguna forma, el SGSI nos pueda proteger de todas las amenazas externas o internas que pueden haber. ¿Ok? Pero ¿cómo logra esto? A través de un ciclo de mejora continua. Todos los sistemas de gestión basados en la norma ISO están basados en un sistema de mejora continua, ¿no? El ciclo de Deming, ¿ok? Que tiene 4 etapas, ¿no? Planear, hacer, revisar y ajustar, ¿ok? Entonces, en la etapa de planeación, lo que nosotros hacemos es básicamente planificar nuestro sistema de gestión, ¿ok? Definir los roles, definir los procesos. Luego ya vamos a la etapa ya de hacer, ¿ok? Ahí es donde implementamos los controles que nosotros habíamos planeado, ¿no es cierto? Hacemos la implementación de todos los controles y luego pasamos a la etapa ya de revisión, ¿ok? Y en la etapa tercera de revisión lo que nosotros hacemos es verificar a través de auditoría y algunos revisión de métrica que todo lo que se planeó y se implementó se esté realmente utilizando, ¿ok? Entonces que los controles realmente estén funcionando. Y luego ya, si es que es necesario, pasa una etapa de ajuste donde se verifica, ¿no? Que si los controles se ha detectado que existe tal vez alguna falencia, alguna mejora que se le puede hacer, se le haga esa mejora y luego volvemos a planificar, ¿no es cierto? Entonces, este ciclo de Deming, digamos, este ciclo de mejora continua es el espíritu, digamos, de la norma para mejorar año a año, ¿no es cierto? Entonces, un sistema de gestión de seguridad de información basado en la ISO 27001 que se implemente hoy no va a ser el mismo de aquí a 1, 2, 3 o 4 años, porque lo que se busca es la madurez de la organización, el crecimiento, ¿no es cierto?, la mejora continua. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de cuál es la estructura de la norma, cómo está compuesta. ¿Okay? La norma está compuesta de 10 capítulos. ¿Okay? De 10 capítulos que los primeros 3 son de introducción y un poco de definición de términos generales, y a partir de la 4 a la 10 es donde ya nosotros entramos en materia en sí, ¿no? ¿Ok? Entonces, la primera etapa, digamos, desde el punto 4 hasta el 7, vendría a ser lo que es la planeación dentro del ciclo de Deming. La 8 es la de actuar, la 9 la de revisar y la de 10 mejorar. Ok, básicamente, primero en el punto 4, digamos, en el contexto en el que nosotros necesitamos entender a la organización, conocerla, conocer cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades y determinar cuál es el alcance de nuestro sistema de gestión. Luego también nosotros necesitamos definir el compromiso que tiene la alta dirección para el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad de información. Eso es bastante importante. O sea, si bien es cierto que pueden existir muchas iniciativas desde el área de TI o el área de seguridad, digamos, de aplicar ciertos controles o ciertas mejoras, estas son muy difíciles de implementar si no se tiene el apoyo de la alta dirección. ¿Okay? Entonces, es importante conseguir el apoyo de la alta dirección y, bueno, a través de ese, obviamente, ya definir las políticas y definir los roles y responsabilidades que se tiene dentro del sistema de gestión, ¿no? Luego pasamos a la etapa de planeación, donde ya de momento se planifica cuáles van a ser los objetivos y cuáles va a ser el abordaje, ¿no es cierto? En la etapa de soporte, lo que nosotros buscamos es esos recursos para realizar ya esa planeación. Verificar cuáles son las competencias necesarias y hacer algunas campañas de concientización y comunicación de los usuarios, ¿no? Luego ya pasa, bueno, entonces ahí estábamos hablando nosotros de la etapa de planeación. Luego pasamos a la etapa ya de hacer, ¿ok? En la etapa 8, nosotros en la etapa de operación ya realmente aplicamos los controles. Ya comenzamos a aplicar controles, hacemos evaluación de riesgo para verificar, digamos, cuáles son las vulnerabilidades que se tienen, cuáles son las amenazas, y cuáles son los controles que se tienen que aplicar, ¿no? Entonces se hace un tratamiento de los riesgos que se identifican, ¿no? ¿Ok? Y luego pasamos a la etapa de revisión, donde en la revisión hacemos un monitoreo, como lo habíamos comentado antes, un monitoreo de todo lo que ya se hizo en la etapa 8, y bueno, se hace una auditoría interna y eso pasa a una revisión por alta dirección, ¿no? Para que luego se hagan o se tomen las acciones correctivas o no correctivas y se continúe con el ciclo de mejora continua del ciclo de Deming. ¿Okay? Entonces, en resumen, así muy brevemente he tratado de resumir cómo está compuesta la norma de forma general. Pero la ISO 27001 tiene un anexo, ¿okay? El anexo A, que es donde ya se especifican los controles técnicos que se van a aplicar. ¿Okay? Y tenemos acá, en la ISO 27001-2013 teníamos todos estos controles, ¿no? Teníamos controles, bueno, en realidad son 114 controles, divididos en 18 grupos, ¿no? Entonces,
Estos controles lo que buscan es aplicar, digamos, valga la redundancia, ciertos controles sobre diferentes aspectos de la empresa, ¿no? Obviamente, no todos los controles son aplicables a todas las empresas, entonces, es por eso que nosotros debemos hacer primero una declaración de aplicabilidad para ver, digamos, cuáles controles realmente podemos aplicar en nuestro escenario, ¿cierto? Y cuáles no aplican, ¿ok? Y, ¿qué beneficio nos trae la certificación? La certificación ISO 27001, ¿no? Bueno, son bastante, pero bueno, lo que podríamos resumir es que, por ejemplo, al implementar nosotros controles a través de la norma ISO 27001, obviamente vamos a tener una reducción de posibilidades de infracciones de seguridad, ¿no es cierto? Porque ya hemos aplicado controles de forma sistemática, de forma organizada, por lo tanto existe un mejor control de los riesgos, ¿no es cierto? Como habíamos comentado también, la norma busca garantizar la confidencialidad de la información. Y bueno, obviamente todo eso nos puede minimizar también costos, ¿no? Nos puede ayudar a que la empresa pueda realmente alcanzar sus objetivos estratégicos, ¿no es cierto? Entonces, este modelo estructurado que tiene la norma realmente nos agrega bastantes beneficios que, bueno, lo podemos ver cuando hacemos la implementación de la misma, ¿cierto? Ok, he tratado de ser muy breve para darle campo ahí a mi compañero Oscar para que él pueda ya hablar un poco ya de la versión. La versión nueva, la versión 2022, y hablar un poco también sobre la ISO 27002, que es la que aplica los controles. No sé si hasta acá existe alguna pregunta. Sí, Jaime, tenemos varias preguntas de las personas. A ver, vamos a hacer un resumen rápido. Bueno, por acá tenemos agradecimientos por la charla, varias personas que están disfrutando la charla. ¿El curso sobre la norma 2023 o la nueva? Listo, el curso es sobre la nueva norma, sí, la nueva versión. Sí, este es como un contexto previo, ¿no? A lo que ya se viene. Este es un contexto, correcto. La clase va a quedar grabada, sí, les vamos a compartir este video, queda grabado en YouTube. Bueno, acá tenemos una pregunta. José Novoa, ¿el auditor solo planifica y controla o también realiza él mismo todas las acciones necesarias para certificar la empresa? Claro, en realidad, a ver, existen tres certificaciones, ¿no? La de implementador, auditor interno y auditor líder, ¿no? Originalmente, digamos, un auditor ya va a llegar a una empresa que ya tiene implementado un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, lo que va a hacer es hacer una auditoría al sistema que ya está implementado, es decir, va a verificar, va a llegar a la empresa y le va a decir, a ver, muéstrenme su sistema de gestión, y en base a eso va a verificar que hayan cumplido todo lo que dice la norma, ¿no? Se va a revisar todo y, bueno, lo que va a hacer es va a entregar ya sean no conformidades, observaciones que pueden ya luego ser mejoradas, ¿no? Y tienen que ser mejoradas, de hecho, para poder continuar con la certificación, ¿no? Hay dos tipos de auditoría, ¿no? Las auditorías internas y la auditoría ya externa también, ¿no? La que realiza el ente certificador, ¿no? Una empresa, cuando tiene la norma, bueno, cuando tiene la certificación ISO, está obligada a realizar auditoría interna en forma anual, ¿ok? Entonces, contrata consultores que tengan la certificación, digamos, como la que se busca obtener en este curso, para que pueda ir a la empresa y hacerle una auditoría al sistema de gestión que ya esté implementado ahí, ¿ok? Entonces, ese es un requisito también de la norma, ¿no? Que sean auditorías de forma anuales, ¿ok? Ahora, obviamente, si se tiene el conocimiento, digamos, de hacer una auditoría, pues sí se conoce cómo hacer una implementación, pero no es lo correcto, ¿no? O sea, no deberíamos ser juez y parte de hacer la implementación y también hacer la auditoría, ¿no? Debería pasarse a otra persona que tenga los conocimientos necesarios para que realmente pueda revisar que nuestro trabajo está bien hecho o no, ¿no? Como implementador. Gracias, Jaime. Hay otra pregunta. Agus Taberna nos escribe en el chat. ¿El ciclo PDCA, Plan Do Check Act, de la 27001, de la versión 2013 y de la versión 2022 se mantiene? Sí. El ciclo PDCA es el mismo, ¿no? Ese no ha cambiado. De hecho, la misma norma, los mismos capítulos de la 4 a la 10, en la nueva versión tampoco es que cambien, hay algunos jueguitos de palabras y nada más, ¿no? Lo que realmente cambia en la nueva versión son los controles del anexo A, ¿ok? Que han pasado de ser 114 controles a 93, y eso lo va a conversar ahí Oscar. Pero el ciclo PDCA se mantiene igual, ¿no?
Excelente, gracias Jaime. Vamos a continuar con Oscar Morales, que ya nos va a contar acerca de la nueva versión, los controles, qué dominios, cómo cambió, y también vamos a seguir más adelante con más preguntas. Vamos a tomar preguntas ya que vemos en el chat, que es más para Oscar, y también Jaime puede responder. Muchas gracias. Adelante, Oscar, ¿cómo vas? Hola, Django. Gracias, Jaime, por esa presentación. Muy buena las aclaraciones, las preguntas también. A todas las personas que están conectadas, pues invitarlos a participar, a que envíen sus comentarios, a que nos cuenten cuál es su interés en este curso o en el tema de la ISO 27000. Bueno, mi nombre es Oscar Morales Quintero. Tengo ya varios años de experiencia en temas de ciberseguridad, seguridad de la información. Soy CISEME, he hecho algunas especializaciones en riesgos, en consultoría, y desde hace unos años para acá estoy concentrado en temas de ciberseguridad en sistemas industriales, en sistemas de OT. Y he tenido experiencia de ambos lados del escritorio como proveedor de servicios de consultoría, de ciberseguridad, planes de continuidad, análisis de riesgos, awareness, etcétera, etcétera. Y he sido director o líder de en bancos, en varios bancos o instituciones financieras o aseguradoras, como líder de ciberseguridad. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar, vamos a ver cuáles son los temas que han cambiado en la ISO 27002. Entonces, ¿qué es la 27002? La organización, la estructura que tiene actualmente y cuáles son sus ventajas frente a la anterior. Muy bien. Ok, ¿qué es la guía entonces de controles de la ISO 27002? Esta guía complementa o da un mayor alcance al sistema de gestión de seguridad de la información, y el nuevo cambio es ya la tercera edición. La primera fue en el 2005, la que conocíamos o trabajábamos normalmente fue generada en el 2013, y la última versión es en el 2022, este año. Entonces ya tenemos tres versiones, hemos ido avanzando y cambiando tanto la estructura como los controles, y eso es originado también a la dinámica y a la naturaleza de los riesgos y la tecnología, como van cambiando y van permeando otras organizaciones o van apareciendo nuevos riesgos. Bueno, siguiente. Entonces, diremos que en la versión 2003 estaba muy orientada a los controles de seguridad de la información. Creo que era lo que más conocíamos. Todos los controles estaban orientados a seguridad de la información. Eran 114 controles en 14 dominios, organizados como por tipos de práctica. En la versión 2022, estos controles están alineados a una organización diferente, pero tienen en cuenta controles de ciberseguridad y privacidad de la información. Entonces, es una visión un poco diferente. No es solamente seguridad de la información, sino también ciberseguridad y privacidad de la información. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales cambios que ha tenido la 27002. Como nos mostraba Jaime, entonces veníamos de la estructura de 14 dominios, 114 controles, adelante, que originalmente hacen match con el anexo A de la 27001. Entonces, la 27002 da respuesta bajo la misma estructura, el anexo A, y detalla de mejor forma y en mayor medida esos 114 controles. Hay que mencionar que la 27002 no es certificable, la que es certificable es la 27001, que define los componentes del sistema de gestión como tal. Entonces, la 27002 es un compendio de controles que están estructurados de alguna forma. Entonces, en la versión anterior, esta que estamos viendo acá, sencillamente ilustraremos que el primer grupo de controles estaba relacionado con
políticas de seguridad de la información. El segundo grupo estaba relacionado con organización de la seguridad de la información, seguridad de los recursos. Ahí hablábamos de todos los temas de controles al recurso humano, antes, durante y después de la contratación. Luego está el dominio de gestión de los recursos. Entonces, ¿cuáles son los recursos asignados para el sistema de gestión y cómo se van a administrar? Siempre que veamos la A, nos estamos refiriendo al anexo, ¿ok? Al anexo A de la 27001. En el capítulo 8 es gestión de los recursos. En el A9 es control de acceso, todo lo que tiene que ver con perfiles, dar de alta, dar de baja, administración de dichos perfiles y de los usuarios dentro de la organización. En el A10, todo el tema de cifrado, criptografía, control de llaves, gestión de certificados, etcétera, etcétera. Dame un segundo aquí, listo. En el 11, la seguridad física y ambiental, todos los controles que tenían por objetivo asegurar los cuartos de cableado, los centros de procesamiento, las barreras físicas que pudieran tener la información para ser protegida, que van desde el análisis de la periferia y la situación ya sobre el escritorio o el tema de pantallas bloqueadas, ¿okay? En el 12 teníamos todo el tema de seguridad operacional. Allí es donde de pronto conocíamos o teníamos muchos más controles técnicos, gestión de cambios. Entonces ahí tocábamos temas con TI, gestión de la capacidad, temas de malware, respaldo, bitácoras, instalación, gestión de vulnerabilidades. Entonces había allí un gran compendio de controles técnicos, regularmente o normalmente muy técnicos. El capítulo 13 hablaba de seguridad de las comunicaciones, todo lo relacionado con segmentación de las redes, segregación de servicios en la red, transferencia de información, mensajería, protección del perímetro, inventario de activos, eventualmente hablando de activos de red, y estaba orientado a todo el tema de comunicaciones, ¿ok? Adquisición y desarrollo y mantenimiento de sistemas, entonces todos los controles relacionados con ese mundo del desarrollo de los sistemas, ya sea propio, tercerizado o en un esquema híbrido. Entonces, ¿cuáles eran los controles que se deberían implementar para mantener un proceso de desarrollo y soporte a los sistemas de información de forma segura? Allí hablábamos de ambientes, hablábamos de controles para el Release Code Management y de la gestión de nuevas, o el apoyo o el aseguramiento a nuevas líneas o tendencias de desarrollo como ese DevSecOps. Bueno, en el capítulo 15 es todo el tema de relaciones con los proveedores. Entonces, ¿cómo estas terceras partes pueden crear riesgos a la operación? Y hoy por hoy, ¿cómo hacemos la gestión de esos riesgos con esos terceros? Vale la pena mencionar aquí que hay unas superficies con esos terceros y que esos terceros dentro de esas superficies a veces van mucho más allá de lo que conocemos, esperamos y consideramos desde el punto de vista de ciberseguridad. En algunos casos tenemos terceros que administran nuestras plataformas y tienen usuario y clave a un nivel de administradores. Y en el momento que esos terceros se vean comprometidos o tengan algún tipo de ataque en sus redes, eventualmente podríamos ser víctimas también de ese ataque a ese tercero. Entonces hay que tener mucho cuidado y hacer ese análisis completo con esos terceros. Bueno, en gestión de incidentes en seguridad de la información, es el anexo o el dominio 16, son todos los controles para reportar los eventos, las debilidades, definir responsabilidades, establecer los procedimientos de respuesta, sincronización con las partes interesadas, recolección de evidencias y comunicación a los terceros, clientes, proveedores
o entes reguladores dependiendo del sector. ¿Okay? Entonces, todo el tema de gestión de incidentes ahí se definía. Incluso la ISO 27000, pues tiene una guía adicional. El dominio 17, aspectos de seguridad de la información en gestión de la continuidad. Entonces, ¿cómo frente a un proceso de continuidad de negocio se mantienen los controles de seguridad en esos ambientes, de contingencia? ¿Okay? ¿Cómo se verifica y cómo es la revisión y redundancia de nuestros controles de seguridad en contingencia? En el 18, todo lo relacionado con cumplimiento. La normativa, ya sea del sector o normativa que nuestros clientes estén obligados a dar una respuesta, y nosotros, por ende, tenemos que dar un apoyo a esos clientes que estén dentro de un, o podrían estar en un sector altamente regulado como el sector bancario. Bueno. Entonces, hasta aquí, esta es la estructura, que traíamos de la 27002, la versión 2013. Pero esto ha cambiado. Entonces, hay que tener en cuenta que, o mencionar nuevamente que el anexo A y la 27002 están totalmente alineadas. Entonces, al hacer un cambio en la una, hay que hacer el cambio en la otra. De allí que la actualización en el 2022 también llevó a que se debiera actualizar la ISO 27001 en su anexo, A. Ok. ¿Cuáles son esas actualizaciones? Entonces, aquí para mencionar, la publicación fue el 15 de febrero de este año y mencionaremos que el primer cambio significativo es alejarse un poquito del código de prácticas, esos dominios como tal que mencionábamos. Ahora se ha llevado a un conjunto de controles de la información que pueden ser autónomos y son autorregulados o que pueden ser agrupados para trabajarlos de una forma independiente. Para los que de pronto han abordado la ISO 27000 o han tenido que gestionar controles dentro de la organización, sí que lo traíamos de tiempo atrás identificado, ¿cierto? Una serie de controles, pero identificábamos de forma muy natural que algunos controles debíamos trabajarlos con el área de seguridad física, otros controles con el área de talento humano, otros controles con tecnología netamente y otros controles con el área encargada de procedimientos, todo lo que era documentación, políticas, procedimientos, estándares. Entonces, casi que se refleja de forma natural ese cambio en la ISO 27002 del 2022. Es más sencilla en su estructura inicial, pero ha implementado unos controles que son mucho más complejos, al interior cuando ya entramos a detallar esos 93 controles. Hay controles nuevos que no son menores, entonces requieren una asertividad en el conocimiento de esos controles, en el alcance que se le va a dar y cómo se van a implementar dentro de la organización. ¿Ok? Entonces, en su estructura se ve algo más sencilla, pero realmente es un poco más compleja y asertiva porque atiende una serie de controles y riesgos que las versiones anteriores no la tenían. Correcto, en esta versión, en la 27002 del 2022, permite hacer una gestión del riesgo mucho más amplio. De nuevo, cuando empezamos a ver o aplicar los controles de la 27000 como un listado de controles, veíamos que teníamos controles que sobrepasaban la 27002, ¿ok? La versión anterior. Entonces, esta nueva versión incluso ya nos pone de manifiesto controles que antes no estaban publicados en la versión anterior. Okay. Adelante. Esta es la estructura, aquí estamos viendo la estructura, ¿cierto? Entonces pasamos de unos 14 dominios a estos 4 dominios, donde cada uno de los dominios tiene ese número de controles. Entonces, en la parte organizacional tenemos 37 controles
que son orientados básicamente a funciones o procesos que deben estar operando dentro del área de ciberseguridad. Y ya dependerá de cada, de la naturaleza de cada organización, como de su implementación o de la operatividad que tenga para la prestación de servicios. Hay empresas que esto lo denominan como prestación de servicio. Entonces, cada procedimiento pudiera ser un servicio o que un servicio de seguridad de la información es implementado por varios procedimientos. Entonces, estos son los cuatro dominios: organizacional, personas, físicos y tecnológicos. Entonces, es muy fácil de entender, ya no hay que aprenderse los 14. Realmente yo nunca me aprendí los 14, pero estos sí son mucho más sencillos. Y los controles, vamos a ver que hay unos controles nuevos que en el momento de la implementación ya requiere cierto expertise. Entonces, en personas tenemos 8, en físicos tenemos 14 controles y en los tecnológicos 34. Aquí vale la pena mencionar que esos organizacionales, como ven, es donde hay más controles en este momento, y básicamente es porque se han adicionado componentes o requerimientos de privacidad de la información. Ok, adelante. Entonces, los cambios significativos son los que estamos viendo aquí. Entonces, se redujo el número de controles a 93, ¿sí? Aparecieron 11 controles nuevos, ya los vamos a listar. 24 controles fueron unificados, es decir, en la mesa de trabajo se unificaron varios controles de los que ya existían, entonces por eso de allí su reducción. Y 58 controles fueron ajustados, o sea, se mantienen, pero hay que tener en cuenta que no se mantienen de la misma forma en que estaban en la versión anterior. Entonces, aquí el primer mensaje es: debemos conocer o debemos estudiar, debemos preocuparnos por entender cómo es esta nueva estructura, cuáles son los nuevos controles, cuáles son estos 58 que fueron ajustados, y pensar hacia futuro, que es el corto plazo, es cómo voy a preparar a mi organización para dar esa nueva recertificación o para hacer la certificación basado en este cambio de controles. Ahora bien, la pregunta aquí es: ¿y qué pasa con las organizaciones que están certificadas? Bueno, las organizaciones certificadas tienen una vigencia. Pasado este tiempo, pues tendrán que presentar la recertificación y eventualmente estar alineados con esta nueva versión de la ISO 27001 cuando hablamos de certificación del sistema de gestión de seguridad de la información. Ok, entonces, esto también nos da pie para mencionarlo, que es una de las conclusiones finales, pero me adelanto un poco, esto es una nueva oportunidad de trabajo, es una nueva oportunidad de generar ingresos adicionales o de ser más competitivo en el sector, dado que si conocemos muy bien cómo está estructurada la ISO 27002, versión 2022, pues podremos salir adelante con nuevos proyectos o proponer esos cambios progresivos dentro de nuestra organización. Ok, vale, adelante. Estos son los 11 controles nuevos. Entonces, aquí podemos ver el tema de Threat Intelligence, que anteriormente no se mencionaba, y esto hace parte pues, de una estrategia de ciberseguridad completa, la inteligencia de amenazas o la cacería de amenazas. Es supremamente clave hoy por hoy. Todo el tema de seguridad ofensiva. Los requerimientos de servicios en la nube, ¿cierto? Tanto para la operación como para la protección de datos de servicios utilizados en la nube. El mejoramiento de los procesos de tecnología en continuidad de negocio. Entonces, aquí ya nos exige hablar de un RTO y un RPO, hacer una evaluación un poco más exhaustiva de tener en cuenta algunas recomendaciones que se deben tener presentes al momento del VIA, ¿sí? Esto es un poco más allá de lo que se solicitaba en la versión anterior. Monitoreo de seguridad física.
Entonces recordemos que en la anterior versión sencillamente nos decía, haga un análisis de cómo es su infraestructura de seguridad física, proteja el acceso, proteja su escritorio, proteja su pantalla, pero sí que el monitoreo es bien clave en este, en esta, en este, en este, en este mundo hoy por hoy. Si hablamos de sistemas de OT, este es uno de los puntos claves, el tema de monitoreo constante de la seguridad física, no solamente que tengamos una serie de barreras, sino cómo se hace ese monitoreo, cómo es el alertamiento, cómo es la gestión de incidentes frente a cualquier evento originado desde el mundo físico. Gestión de la configuración, es un nuevo control que tiene una mayor amplitud de lo que conocemos como control de cambios. Borrado de información, entonces aquí se hace una mayor, un mayor control o un mayor énfasis en todo el tema de protección de datos personales. Y eso está en línea con estos que vienen a continuación, que es enmascaramiento de los datos, ¿cierto? Muy importante cuando trabajamos con un tercero o cuando utilizamos ambientes para desarrollo o pruebas. Y prevención de fugas de información. Este es uno de los temas que hoy por hoy las organizaciones tal vez tienen avizorados para desarrollar proyectos, y es donde más le duele a las organizaciones que manejan un gran volumen de información. ¿Cómo es su estrategia de prevención de fuga de información? Actividades de monitoreo, entonces se exige ya una serie de actividades puntuales de cómo debe ser el monitoreo, no solamente los temas o de los controles que conocemos desde la versión anterior, sino de estos nuevos, cómo es el monitoreo al threat intelligence, cómo es el monitoreo al data masking, cómo es el monitoreo a la prevención y fuga de información, al configuration management, ¿ok? Entonces aparecen nuevos requerimientos de monitoreo. Todo el tema de web filtering, tanto hacia el interior de la organización, cuando se utiliza algún portal de un tercero propio para procesos internos, o externo para ofrecer servicios al público. Y el tema de código seguro, tanto en aplicaciones como en aplicaciones de celular, ¿ok? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cuáles son las estrategias o controles o requerimientos que se debe tener en cuenta para el código seguro? Entonces, estos 11 controles podemos verlos desde diferentes puntos de vista. Y es algo nuevo en la 27002. Y luego lo han llamado los atributos. Entonces, cada control tiene estos atributos asignados. Entonces, ¿qué tipo de control es? Si es preventivo, detectivo o correctivo. De nuevo, esto eventualmente algunos de ustedes, y desde el punto de vista de la experiencia que he tenido, pues ya lo hacíamos de una u otra forma, con algunas áreas, ya sea de auditoría, de control interno, de riesgos, de tecnología, les dábamos esta categorización. Pero en este punto, la nueva versión, la 2022 de la 27002, define esta serie de atributos. Entonces son tipo de control, propiedad de seguridad de la información, si es confidencial, integridad o disponibilidad, conceptos de ciberseguridad, y aquí pueden ver el match con la NIST, ¿cierto? Está identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Entonces se hace un match con esa otra norma, que es el Cyber Framework de NIST, y es uno de los atributos que puede tener cada uno de los controles en esta nueva versión. Capacidades operativas, si está relacionado con el gobierno, con la gestión de activos, con la protección de información, con la seguridad de los recursos humanos, gestión de identidad, proveedores, temas de cumplimiento, información, gestión de eventos de seguridad o aseguramiento de seguridad de la información. Entonces, estas categorías también se le asignan a cada control. Y finalmente, los dominios de seguridad. Si es de gobierno, si es gobierno y ecosistema, gobierno y entorno, protección, defensa y resiliencia, ¿ok? Entonces,
vamos a ver o van a ver si avanzamos en el detalle, que es lo que vamos a ver en el curso, cómo están categorizados cada uno de estos atributos por cada control. Entonces, hasta este punto, hay una serie o una estructura nueva, hay controles nuevos que dan respuesta a riesgos nuevos, a situaciones cambiantes. Se incluyen o se tienen en cuenta temas de protección de datos y ciberseguridad. ¿Okay? Entonces, la 27002 no es un cambio menor, no es un cambio menor. Requiere que la entendamos muy bien y que empecemos a hacer el match dentro de nuestra organización de cómo deberíamos tener un plan de trabajo para llevar a nuestra organización a la siguiente auditoría de cumplimiento frente a este nuevo marco. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ese es como un mensaje grande. Esto nos genera un plan de trabajo y de pronto que no teníamos hasta este momento. Veníamos operando con nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Ahora hay que darle una vuelta de página con esta nueva estructura. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de esta nueva norma? Entonces, como lo mencionábamos, genera o permite darle respuesta a nuevos requerimientos de ciberseguridad, seguridad física y privacidad de la información. Adelante. Permite mantener o darle una asertiva respuesta a los clientes y socios comerciales para que tengan mayor confianza, ¿cierto? Si yo propendo por mantener y mejorar mi sistema de gestión de seguridad y en la medida que si estoy certificado, mantengo la certificación en esta nueva versión, quiere decir que pues voy cerrando o gestionando esos nuevos riesgos genera las nuevas tecnologías. Ok, y dado que las políticas y procedimientos proporcionados se alinean con requisitos de seguridad reconocidos internacionalmente, y esto es particularmente por lo que veíamos en los atributos que hacen match con los dominios o con las fases del marco de ciberseguridad del NIST, entonces hay una mayor aceptabilidad o una mayor completitud de la ISO frente a otros marcos internacionales utilizados para la protección y monitoreo de la información, o de la seguridad, más en redundancia. Bueno. Adelante. Entonces, el cumplimiento de la norma ayuda a desarrollar mejores prácticas en la organización. ¿Y qué se busca? Que aumente la productividad en términos de evitar pérdida de tiempo por eventos no programados, evitar fuga de información y por ende evitar costos adicionales por la atención de estos eventos o afectación a la imagen de la organización, lo cual redunda obviamente en posible pérdida de contratos, pérdida de clientes y como tal, pues afectación a la imagen de la organización. Entonces, en ese orden de ideas es que se puede hablar de que aumenta la productividad general, eliminando costos. Proporciona una implementación definida, orientada a la gestión, al mantenimiento y la evaluación de los sistemas de gestión de seguridad de la información. Entonces, no se cambia el módulo, como lo mencionaba Jaime, del ciclo PHBA. Por el contrario, pues lo redefine o lo afirma y nos permite mantener esa gestión por procesos. Bueno, para algunas organizaciones y dependiendo de la del tamaño, dependiendo de la naturaleza de la organización, del sector donde la organización trabaje, pues las primas de seguro pueden ser más bajas. Recordemos que este es uno de los controles para trasladar o hacer
partícipe a un tercero de un posible riesgo, y es uno de los controles para minimizar o mitigar el riesgo en el caso de que este se materialice. Entonces, tener una póliza. Y de estas pólizas, pues ya sabemos que hay de varios tipos, no solamente las encaminadas a tema de ciberfraude, sino aquellas en la pérdida de datos o cuando los proveedores o personal interno hace algún tipo de daño a la organización revelando información o robando información. Bueno, ¿por qué tomar acción? Entonces, en este punto y momento, la invitación es a tomar acción luego de esta charla. Esperamos que les haya abierto las puertas a un nuevo mundo y a un nuevo mundo de oportunidades, ¿cierto? Entonces, ¿por qué debemos tomar acción? Primero, como profesionales de ciberseguridad y de tecnología, pues estar preparados. Esto siempre es una constante en este campo. Tener una diferencia en el mercado, o sea, poder hablar de cuáles son los cambios, hablar de forma natural de qué se debe hacer, qué se debe preparar, cómo debemos abordar este cambio y cómo prepararnos para una nueva recertificación. Dar una respuesta oportuna a las partes interesadas, que puede ser nuestros jefes directos, el área de protección de datos, el área de control interno, el área de riesgos. Entonces, seguramente vamos a tener dudas, preguntas de esas áreas, entonces debemos estar preparados. Y retomar y alinear nuevos conceptos. Aquí estamos viendo que se ha incluido nuevos controles. Vamos a tener que repasar, revivir o aprender nuevos términos o nuevos controles que hoy por hoy pues van apareciendo en el camino. Y tomar nuevas oportunidades de servicio. Eventualmente puede servir para nuestra hoja de vida y mejorar las oportunidades que se nos puedan presentar más adelante. O que sea una línea de ingresos adicionales, ya sea dando capacitación, asesoría o auditoría por demanda, ¿ok? Recordemos que el papel del auditor líder en este caso, y es el curso que vamos a abordar más adelante, busca alinear, definir y establecer ese marco de auditoría, establecer cuáles deben ser las prácticas a implementar para lograr la auditoría de un sistema como este que ha cambiado y llevar a buen término todo el proceso o todo el ciclo de la auditoría, no solamente hacer la planeación, sino hacer el coach de su equipo de auditoría, así sea una o dos personas, pero llevarlos a que mejoren sus habilidades en temas de auditoría interna, que conozcan la norma y que crezcan dentro de la organización para poder hacer una auditoría o llevar a cabo una auditoría por ellos mismos. Entonces, la invitación en este punto es a tomar acción, a planear. Vamos a tener luego, Django nos va a comentar cómo son los tiempos, cuáles son los costos de ese curso que los invitamos desde ya a que lo programen en su agenda y en sus presupuestos. ¿Ok? Si hay alguna pregunta en el chat, por favor, bienvenida. Dudas, comentarios. Muchas gracias, Oscar. Excelente aporte, pues, para las personas que están empezando, para los que ya tienen un conocimiento, para los que ya quieren renovar su certificación, para los que no están en ciberseguridad, que quieren comenzar el camino en la ciberseguridad. Hay una pregunta de Antonio, dice, hace 6 meses empezó a implementar bajo la versión 2023. ¿Qué me recomienda hacer? ¿Una pausa y redefinir bajo 2022 o continúa con la 2013, con la del 2013? Muy buena pregunta, Antonio. Muchas gracias por la pregunta. Dependiendo del avance que tengas en este momento,
La recomendación sería, evalúa, haz la comparación de qué tan avanzado estás, cuál podría ser ese gap frente a la nueva norma. Y la recomendación sería, si ya estás terminando el programa o todo el proyecto de la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información, es salir adelante con ese, ¿ok? Si no están muy adelantados, se podría hacer esa reconversión. La recomendación sería, hagamos ese gap, ese análisis de qué tanto han avanzado y pasar a esta nueva versión. Sí, una ventaja que hay es que todavía las entidades certificadoras no están certificando aún en 2022. Hasta el próximo año, en el primer trimestre, las empresas se podrán certificar en la versión 22. Sí, eso es algo muy clave. Pero como Exacto. va a tener una vigencia, entonces cuando presentes la certificación, la empresa va a decir, mostrar un plus y dice, yo tengo la 2022, ¿sí? La 2022, como veíamos, los controles son más... Tiene mayor mapeo hacia ciberseguridad, sí, a las nuevas amenazas, nuevos agentes, riesgos que hay que considerar más hoy en día. Eso es muy importante. Hay otra pregunta por aquí de Alexis: ¿qué rango de salario se ofrece en el entorno de seguridad a un auditor? Bueno, eso depende mucho Digámoslo en dólares. en dólares, depende mucho de la entidad, ¿cierto? De los años de experiencia, de las habilidades que se requieran. Cuando digo habilidades, hoy por hoy, pues un tema clave es el inglés, ¿sí? Pudiera ser que la entidad o la empresa tiene sus headquarters en Estados Unidos, pero la auditoría la requiere hacer en sus subsidiarias en Latinoamérica, por ejemplo. Pero seguramente va a ser en inglés toda esa comunicación. Entonces tenemos pues un rango de precios en ese sentido. Depende mucho del sector, de la empresa, de los años de experiencia. Gracias, Oscar. Una pregunta para Jaime. Con relación a la nueva versión y los controles de la 2022, repasándolo y haciendo como ese match con el NIST, Cyber Security Framework, ¿qué relación hay o cómo se conectan eso? Nos escriben. ¿Qué tal? Bueno, sí, de hecho, ese es un cambio importante que tiene, ¿no? La nueva versión es que se han adoptado algunos controles de ciberseguridad. Entonces, sí, también como lo comentaba ahí Oscar en su exposición, también el tema de la norma ISO 27002, que en realidad son cómo aplicar los controles del anexo A, digamos, de la 27001. Entonces, sí, hay un match interesante con la NIST, ¿no? De hecho, se ha hecho un enfoque en temas de ciberseguridad que no se tenía antes, ¿no? Entonces, sí, hay un match importante ahí. Jaime cree que entonces ahora sí en realidad la ISO se renovó porque la gente veía la ISO como muy atrasada, ¿sí? Es como comentarios que veo acá, que la ISO ya se renovó, ya está en una vanguardia, ya va a apoyar a la organización más en ciberseguridad, más en riesgo. Claro, sin lugar a duda, ¿no? Sin lugar a duda, ves el mercado, ves qué están haciendo las competencias, por ejemplo, ves qué hace NIS, ves el Syscontrol, por ejemplo. Entonces, que son, bueno, Syscontrol tiene controles que son tal vez más prácticos, ¿no? Pero la norma ISO, sin lugar a duda que es muy, muy, muy importante y es relevante, ¿no? Y se convierte en un requisito, ¿no? Ya que es un estándar, se convierte en un requisito de muchos clientes, de muchos mercados, de muchos segmentos. Entonces, sí es cierto que se ha renovado, ahora estamos... Una nueva versión de la ISO que sí enfoca más temas de ciberseguridad y que, bueno, sin lugar a duda ayuda a las empresas ya a aplicar controles que sí le pueden ayudar a protegerse, ¿no? De cierta forma mejor, digamos. Gracias. Nos pregunta Mauricio,
Para iniciar la implementación de la ISO es necesario iniciar con un framework como el NIS, el COVID, ¿o cuál inicio es ideal? Para implementar, para comenzar la implementación de la ISO, lo ideal es hacer un gap, un análisis gap, ¿no? Y verificar cuál es el estado de madurez de la empresa, ¿no? Y verificar, por ejemplo, hacer un análisis gap donde pongamos todos los controles de la norma del anexo A y verificamos cuáles se cumplen en la empresa. Porque no nos olvidemos que el enfoque de la ISO es a básicamente documentar qué es lo que se hace, ¿okay? Y de alguna forma garantizar que se generen evidencias de esos procedimientos, digamos, que deben estar documentados, ¿no? Para que luego una revisión, en una auditoría posterior, digamos, se tenga una información de que realmente las cosas se hacen como están escritas, ¿no? Entonces, una forma de poder comenzar con una implementación de una ISO, a ver, primero tiene que existir el apoyo de la alta dirección, ¿no? O sea, si es una iniciativa que viene del área TI, es muy complicado hacerlo. ¿Por qué? Porque la ISO no solamente es aplicar controles, ya no solamente es aplicar temas de ciberseguridad, no solamente es eso. Hay que crear políticas, hay que crear procedimientos, hay que establecer roles y funciones. Entonces, se tiene que venir de la alta dirección, ¿no? Entonces, sin el apoyo de la alta dirección y el compromiso de toda la organización, es muy difícil hacerlo. Entonces, creo que esa es la forma como comenzar. Primero, tener el apoyo de la alta dirección, el compromiso de que sí, todos vamos a trabajar, porque resulta que necesitamos de la parte de administrativa, necesitamos el compromiso de todo, no solamente el área TI. Es la implementación del SGCI, involucra a toda la empresa y el compromiso de toda la empresa, básicamente. Gracias, Jaime. Yo les voy a compartir ahora la información muy importante del curso y cómo esto funciona. ¿Quién es Ciberseguridad en Línea? Ciberseguridad en Línea es una empresa legal constituida que hace entrenamiento en ciberseguridad, capacitación y consultoría. ¿Sí? También hay un proyecto y un producto digital de concientización para usuarios que lo tiene la compañía. Entonces, antes ya hemos realizado capacitaciones en ISO 27001, ya hemos formado personas, que es la ventaja que, digamos, yo hice mi primera 27001, la hice más o menos, la hice en el 2009, ¿sí? Me certifiqué en el 2009 cuando comencé. Y me di cuenta de todas las cosas que no hay, que hay aquí, y una grande es, primero, que las clases son interactivas, como las que estamos acá, la gente participa, son en vivo, son clases por Zoom, donde el profesor, el instructor Oscar y Jaime van a estar hablándoles de la norma, van a estar haciendo todo el, ahora sí que van a repasar todo el syllabus para que ustedes conozcan cada uno de estos aspectos, ¿sí? Entonces, las clases son en vivo y son muy acompañadas. No es como alguna grabación que queda ahí, nada. Tienen el acceso a en vivo y también las clases quedan grabadas, ¿sí? Si no puedes asistir un día, no importa, ves la clase grabada y continúas con la siguiente, ¿sí? Eso es clave. Importante y buenísimo es que esta es la de auditor líder, ¿sí? Pocos tienen la de auditor líder en 27001. Esta certificación tiene mayor reconocimiento y la gente gana más salario. Ciberseguridad en Línea también tiene proyectos de implementación de ISO 27001. Entonces, se pueden ver beneficiados y entrar a trabajar en un proyecto ISO 27001. O si ustedes son una empresa que está buscando a alguien que les ayude a la implementación, también nos pueden escribir. Nosotros les podemos apoyar a implementar o auditar un sistema de gestión de seguridad de la información en el nivel, en la etapa que se encuentre. Entonces, estas clases, instructor personalizado, hay un grupo especial que se crea para que la gente interactúe, porque la idea es crear comunidad, ¿sí? Entonces, esto es lo que da Ciberseguridad en Línea. Puedes hablar con otras personas, con otros colegas, experiencias, casos que tengan, necesidades, y ahí van sumando. Son 20 horas de entrenamiento. Hay acceso a una plataforma. Todo este contenido también lo pueden ver virtualmente, ¿sí? Hay un módulo, una plataforma que está expuesta. También tienen acceso a los simuladores para que practiquen
a la hora de presentar el examen. Nosotros tenemos un grupo de certificación y ese grupo de certificación es personas que ya han pasado el examen, comparten sus experiencias y entre todos empezamos a apoyarnos para que vayamos lanzándonos, tomemos el riesgo y tenemos una tasa de aprobación muy alta de gente que pasa la certificación en la primera opción. Entonces, con este evento, con este registro viene incluido el voucher. El precio es buenísimo, literal es de los mejores en el mercado. $165 hoy con 25% de descuento. Viene con el voucher. Es una certificación internacional, vale en cualquier país, ¿sí? Si estás en China, si estás en Estados Unidos, si estás en Europa, si estás en Bolivia, si estás en Perú, Venezuela, en cualquier parte te sirve y te da validez. Y está expedido por una entidad certificadora oficial. ¿Sí? No es como que yo me invento el certificado y lo creo, no. Acá está una entidad que es oficial en el mundo que se llama CertJoin. Nosotros somos partner oficiales y van a obtener esta certificación de auditor líder. Importante para mencionar, son dos clases por semana, como lo hablábamos en vivo, y vamos a comenzar el 12 de enero. ¿Sí? Entonces, más o menos las clases son en los horarios de 7 a 9 p.m., GMT5, Colombia, Lima, Quito, México. También tenemos una URL, un link del evento. Pueden ver un poco más de ciberseguridad en línea, qué hacemos, antiguos eventos, el instructor en este caso. Estos son opiniones de las personas que han tomado nuestras capacitaciones. También vamos a comenzar uno de practical ethical hacking. También hemos dado CH por si les gustan más las cosas técnicas. Y también de pronto uno dirá, no, yo no quiero ser un auditor, quiero ser más implementador. Sí, esta certificación de 27001 te sirve. A mí no me gusta ser tanto auditor, me gusta ser más implementador y me sirve hoy en día esta certificación para los proyectos que tengo y pues para las labores que hago. Entonces, mira, 85% de satisfacción del curso. Ya van más de 30 personas certificadas. Eso es un buen índice. Tiene estos beneficios, les vamos a compartir la URL del site. Y importante, ciberseguridad en línea piensa mucho en los estudiantes y estudiantes tienen 35% de descuento. También si hay empresas de grupos de más de 5 personas, les damos también el 35% de descuento. Y las mujeres en tecnología les damos el 30% porque queremos apoyar que más mujeres crezcan en tecnología. El índice de tecnología de mujeres es menor al 10% y queremos ayudar a subir ese índice. Entonces, ¿qué tienen que hacer para acceder a este descuento? Nos escriben un correo a esta dirección, contacto@ciberseguridadenlinea. Nos envían los soportes de estudiantes o que es una mujer. Y les damos el descuento, les enviamos un link. Entonces, les voy a enviar a las personas que están registradas en el evento, les voy a enviar este link para que consigan sus entradas. Muchas gracias por su participación. Esperamos que sigan conectados, que sigan en vivo, que sigan en línea para poder, pues ahora sí que apoyarlos en esta capacitación, en este conocimiento, no se van a sentir solos, ¿sí? Estos cursos son principalmente eso, crear comunidad donde ustedes van a poder compartir, aprender y verse con otras personas, certificarse y pasar a otro nivel, ¿sí? Cuando uno se certifica, cambia, o sea, literal, el porcentaje de aumento de salario, cuando una persona se certifica, o tiene un conocimiento o está aprendiendo, es un promedio de un 30% en menos de 2 años, ¿sí? Esto lo dicen las encuestas, estudios, datos que muestran que las personas que están aprendiendo, que están certificándose, logran mejores resultados. Esto entonces es todo por hoy. Les agradecemos a todos. A ver, yo respondo por aquí rápido. Dice
Nigeret, ¿qué experiencia o conocimientos previos debe tener una persona para realizar la certificación de auditor líder? Experiencia en conocimientos en tecnologías de la información, sí, porque vamos a empezar con unos conocimientos, con unas bases. Entonces es importante eso, que tengan conocimientos, nociones y lo más importante, las ganas, ¿sí? Yo cuando empecé a estudiar 27001, hace esos años, o sea, literal, no tenía experiencia en seguridad. Quería entrar en el área de ciberseguridad y es buena puerta esta certificación porque te da conocimientos, conceptos, empiezas a ver controles. Es buenísimo. Vamos a iniciar el 12 de enero. También damos cursos de Ethical Hacking. También somos partner oficial de Easy Council, que es algo con lo que ciberseguridad en línea tiene esa capacidad de dar e impartir clases. Nuestros profesores son certificados en ciberseguridad, tienen estudios, tienen una alta experiencia, también nos pueden conectar con oportunidades. Las personas que ya están registradas, vamos a comenzar, como les comentamos, en enero. Esperamos que estén ahí. Vamos a hacer la creación del grupo oficial para empezar a ir compartiéndoles material. El curso queda grabado, Marcelo, sí, señor. Va a quedar este curso grabado por 3 meses, ¿sí? Si tú no puedes estar en las clases, te queda grabado por 3 meses. Y si demuestras que lo estuviste en los 3 meses, te certificamos igualmente y puedes presentar el examen. Eso es una ventaja que hay. Pueden entrar a nuestro LinkedIn Ciberseguridad en Línea. Ahí tenemos, les publicamos continuamente noticias, ofertas de empleo, todo lo que la comunidad hace, los proyectos, los cursos, las certificaciones. Eso les sirve mucho. A ver, ¿qué más preguntas hay? Vamos a tener el descuento hasta este sábado. ¿Listo? Entonces, aprovechen últimos días para que ingresen. Cupos limitados. Eric, les voy a enviar el link a las personas que se registraron por Eventbrite. Les vamos a enviar todo el link con el descuento de este evento para que ustedes se registren. Jaime, Oscar, ¿tienen algo más por decir, por comunicar? No, Django, muchísimas gracias por la invitación y a todos hacerlos partícipe de este curso y que lo tomen. Lo tomo en cuanto antes, porque de verdad que las personas que han estado en los otros módulos o en las otras sesiones, pues han logrado hacer comunidad y crecer y obtener la certificación. Buenísimo. Perfecto, sí. Igual, de igual forma, dar las gracias a todas las personas que están conectadas y bueno, esperamos verlos en el curso. Y como lo comenta Ocar y Django, bueno, pues es un curso, una certificación que agrega bastante valor, ¿no? Entonces, esperamos que puedan ser partícipes de este curso y bueno, es una nueva oportunidad y muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias a todos, buenísimo, mil gracias, que sigan aprendiendo, que sigan esforzándose, que pasen un feliz día. Muchas gracias, chao, chao, un abrazo.